con dos misiones diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Dos varones con dos misiones diferentes. Ese es el tema de esta tarde, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver, hermano, un hombre como Abraham, al cual Dios lo había sacado de la tierra de los cananeos, una tierra pagana, con un propósito de usar la vida de este varón y de la descendencia de él sacar el Salvador de este mundo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo sacó a Abraham y lo llamó con un propósito. Cuando Dios ¡Cristiano!
nombre del Señor. Él lo llamó y empezó, aleluya, tenemos que arreglar este problema. Tenemos que buscarle una solución. Mirad, nosotros no podemos seguir viviendo de esta manera. ¿Qué le dice Abraham? Yo y vos somos hermanos. Mire la visión de un hombre espiritual, hermano. Mire la visión que tiene, hermano. Aleluya, cuando un hombre está lleno de Dios, su visión espiritual está clara. Somos hermanos. No podemos seguir de esta manera. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos ya no le ven al hermano como hermano? Ya no lo ama como hermano. Ya no lo aprecia como hermano. Busca la manera de destruir al hermano. Ya busca la manera de poder pisarlo al hermano. ¿Sabe por qué? Porque su vista espiritual se ha empezado a oscurecer. Ya no le ve al hermano como un hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham le decía: vos sos mi hermano, ¿no? Vos sos de mi parentela, vos sos de mi sangre, vos pertenecés a mi familia. Nosotros no podemos estar de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Hace tanto tienes problemas con el hermano y vive de la misma manera. Hace tanto tiempo tienes problemas con el hermano y no vas a arreglar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo sería, hermano, que usted, aleluya, se vaya a la casa del hermano y empiece a golpear la puerta. Le digo: hermano, yo sé que tú tienes algo contra mí. Si yo te he ofendido, aleluya, perdóname. Hoy es el día que tenemos que arreglar. Hoy es el día que nosotros debemos ponernos a cuenta, porque ya no podemos seguir viviendo de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Abraham tenía una visión clara, espiritual. Y él dijo: no, aleluya, lo llamó. Y le dijo: vamos a arreglar este problema, no. Ya no podemos seguir así. Porque aleluya, la pelea entre nuestros pastores va a afectar nuestra comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros seguimos, este problema sigue, va a afectar nuestra comunión, va a afectar la unión que nosotros tenemos. Así que nosotros debemos arreglar este problema. Alabado sea el nombre del Señor. Abraham, como tenía una mirada solamente en Dios, y él entendió al Dios que le había llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Él le dijo: Lord, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú elige. Y ahí saltó el carnal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí saltó la visión de Lord. Ahí se demostró quién es quién. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí ya se demostró quién es quién, aleluya, entre Lot y Abraham. Ahí ya saltó lo que había en Lot. Bendito sea el nombre del Señor. Su visión, aleluya, era solamente terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Él empezó, dice la Biblia, que él alzó sus ojos y empezó a contemplar qué es lo que le conviene. ¿Cuántos cristianos de estos tiempos no hay así? Están mirando y buscando qué es lo que me conviene. Aleluya, cristianos ventajeros, llámalo a esto. Que está buscando sacar ventaja con el hermano, con la hermana. Él dijo: bueno, yo aquí voy a joder a mi tío. Como mi tío ya está viejito, como ya está avanzado en la edad, yo voy a ser más pícaro que él. Y yo voy a buscar lo mejor, ya que me dio la posibilidad de elegir. No sabía lo que ya le esperaba un dolor de cabeza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos están así, hermano, dentro de la casa de Dios? Amén. Solamente mirando con su visión carnal. Ven lo mejor. Ven para sacar provecho a este, para sacar provecho a aquel. Bendito sea el nombre del Señor. No sabe que a la gloria mañana viene el dolor de cabeza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ver bien y pedir a Dios que nos dé sabiduría y nuestra vista espiritual pueda estar, aleluya, mirando. Nosotros podemos mirar bien con nuestra vista espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no solamente nosotros nos vamos a arruinar, vamos a arruinar nuestra familia. Lo arruinó su familia. Alabado sea el nombre del Señor. La actitud de perdedor llevó una ruina a
sea el nombre del Señor. Empieza a meditar en su corazón, hermano. ¿Cómo está su visión espiritual? ¿Cómo está mirando las cosas? ¿Está mirando con la visión carnal? No estoy mirando con la visión espiritual. Si no está mirando con la visión espiritual, siempre va a ir de victoria en victoria. Usted puede ver que Abraham fue de victoria en victoria. Pero si no está mirando con la visión carnal, triste y lamentable, mañana vas a llorar como lloró el hombre amigo en el nombre del Señor. No dijo aleluya, yo voy a sacar ventaja de provecho. Se olvidó del tío que lo sacó de la tierra de los cananeos. Se olvidó de ese tío que le amparó. Se olvidó de ese tío que, aleluya, muchas veces lo cobijó como papá. Se olvidó de ese tío que, aleluya, le extendió la mano. Si no era alguien en este momento, era por su tío Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos no hay así en estos tiempos? Se olvida de quien le ayudó. Se olvida del que levantó, se olvida del que siempre le tendió una mano y cuando tiene la posibilidad lo pisa, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su visión es carnal. Su visión es terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Uno dijo, bueno, aquí yo voy a sacar ventaja. Y dijo, aleluya, yo voy a elegir la tierra de la cordana. Yo voy a elegir la llanura. Yo allá veo lindo pasto. Yo veo el pasto verde para mis animales. Yo allá veo el pasto más lindo y yo me meto en la mente de Roper. Y él dijo, si yo llego aleluya a lograr a adquirir esta tierra, mis animales se van a multiplicar. Dice que la tierra aleluya era como el buen era. No, no es que es, era. Era una comparación. Luego aleluya lo miraba como algo, es una bendición. Esa tierra es una bendición. Y yo me encuentro cristiano en estos tiempos mirando con la vista que esto es una bendición para mí. Y sale corriendo ahí sin consultar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos en estos tiempos están, hermano, aleluya? Esto es una bendición. Este es el evangelio que yo quiero. El evangelio más fácil, más light, más rápido. Incluso el nombre del Señor lo dijo a la gloria, esto es una bendición y yo voy a adquirir esto. Él le dijo a su tío, aquella tierra de la que yo quiero también. En otra palabra, vete, le dijo Abraham. Y Abraham, aleluya, se quedó en Canaán, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y luego empezó a caminar hacia Sodoma. Bendito sea el nombre del Señor. Mire dónde le llevó la visión carnal al hombre, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Lo empezó a conducir a la tierra de dolor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él empezó a caminar, hermano, y aleluya, cuando habló, hermano, él tomó esta decisión. Aleluya, estaba marcando una sentencia para su familia. Porque él podía elegir otra tierra, hermano. Le dio la posibilidad. Así es Dios con nosotros, hermano. Él nos da la posibilidad porque estamos en un libre albedrío de escoger. Nosotros escogemos lo que queremos para nuestra vida. Cuando nosotros, aleluya, escogemos con la vista carnal, vamos a escoger destrucción y Dios nos va a dejar porque Él nos permite que nosotros escogamos, nosotros elegimos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros escogemos con una visión espiritual, vamos a traer bendición para nuestra familia, vamos a traer bendición para nuestra vida, vamos a traer bendición para nuestros bienes. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, salió caminando hacia la tierra de Sodoma. Gloria a Dios. Y él extendió, dice la palabra del Señor, su tienda hasta la tierra de Sodoma. Mira hasta dónde llegó, hermano. Terminó en Sodoma. Ahí terminó el hombre. El hombre que empezó a buscar la conveniencia de él. Amén. La conveniencia para su fiel. La conveniencia para lo mejor para él, bendito sea el nombre del Señor. Ahí terminó, en Sodoma. La palabra del Señor, hermano, nos relata
que vino, aleluya, una batalla, alabado sea el nombre del Señor, contra Sodoma y Gomorra. Se habían levantado otros ejércitos, bendito sea el nombre del Señor, y dice que llevaron cautivo a Lot. Empezó el dolor para el hombre que escogió carnalmente, hermano. Empezó el dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que su tío oyó. Y no dijo, ah, bueno, que se arregle. Como muchos cristianos, y dice, ah, bueno, él se lo buscó. Ah, se, ahí está ya fea, déjelo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros tenemos una misión espiritual, como decía nuestra hermana Margarita, vamos a ir a la casa del hermano que se quedó y le vamos a decir, hermano, vamos a la iglesia. Tiene que buscar de Dios, no puede quedar en esa condición. Dios puede restaurarte, Dios puede levantarte, Dios puede construirte nuevamente, Dios te puede restaurar nuevamente. Aleluya, hablando después a su tía, a su sobrino tirado. Él dijo, no, yo te, mi sobrino necesita mi ayuda, aunque él escogió para él esa cosa, pero yo voy a ir a su correo, yo le voy a extender la mano, yo le voy a levantar nuevamente, porque aleluya, yo amo a mi sobrino, él es parte de mí, bendito sea el nombre del Señor. Una persona que tiene una misión espiritual piensa de esta manera, una persona que tiene una misión espiritual ve de esta manera, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre. Yo siento a Dios en esta tarde, yo siento a Dios en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor. Levante su mano y alaba a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Con qué visión está mirando usted? ¿Está mirando con la visión carnal? ¿Está mirando con una visión espiritual? Bendito sea el nombre del Señor. Vaya meditando, vaya escudriñando su vida, vaya mirando, bendito sea el nombre del Señor. Según sus acciones, es según la vida espiritual que usted tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Sobrino, hermano, aleluya. Abraham iba a dejar su vida por su sobrino. Cuando un hombre tiene una misión espiritual, va a dejar su vida por el otro. Alabado sea el nombre del Señor. La misma misión que tenía Cristo. Él dijo: yo voy a entregar mi vida en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Bendito sea el nombre. Espiritual está llena de amor, y el amor le impulsa a hacer buenas obras. El amor no se lleva a esto, bendito sea el nombre del Señor. El amor no me mira por mí mismo, el amor no mira por el mismo, sino mira por lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo está tu visión espiritual? ¿Cómo está tu visión espiritual? Como dije hoy en el arco un ratito, según tus acciones es tu misión espiritual. Si tú estás sacando ventaja y estás sacando provecho para ti, tu visión es una visión carnal. Pero si tú dejas todo por tu hermano, si tú sientes amor por tu hermano, si tú das todo por tu hermano, tu visión es una visión espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham salió a defender a su sobrino. Sufrió, hermano, y Dios le dio victoria. Gloria a Dios. Trajo nuevamente su sobrino, nuevamente se instala en Sodoma. El que está en esa visión, hermano, le cuesta salir de donde está. Alabado sea el nombre del Señor. Pero siguió en Sodoma hasta que Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra. Venía otro dolor para Lot, venía otro dolor para este hombre. Dios había destruido, había decidido destruir Sodoma y Gomorra, pero aleluya, cuando Dios determinó esto, dice que aleluya, dijo el Señor, ¿podré yo ocultar a mi
empezó a acordarse de su sobrino que nuevamente estaba en la tierra de los de Roma. Y él empezó a elevar una oración delante de Dios. Y le dijo a Dios, si hay 50 puntos, tú no perdonarías esta ciudad. Dios le dijo, si hay 50 puntos, yo voy a perdonar a esa ciudad. Aleluya, como no había 50 puntos, Abraham dice, si hay 40, tú no perdonarías. El Señor le dijo, si hay 40, yo perdono. Y así fue bajando. Si hay 10, tú no perdonarías esta ciudad. Y él le dijo, sí. Si hay 10 justos, yo perdonaría esta ciudad. Pero como no había 10 justos, Dios no podía perdonar esta ciudad y el principio. Hay algo, hermano, aleluya, como lo dije en una predicación. Abraham nunca lo logró a Dios en esta oración. Pero dentro de su corazón, aleluya, lo que él estaba intercediendo delante de Dios era, aleluya, por su sobrino. Él empezaba a interceder por a su sobrino que se encontraba en Sodoma y Gomorra. Cuando un hombre tiene una visión espiritual, intercede. Está orando por el hermano que está apartado. ¿Cuánto tiempo se ha orado, aleluya, por el hermano que está quedado? ¿Cuánto tiempo se ha con un amor delante de Dios por ese hermano? Una persona que tiene una visión espiritual, como decía nuestra hermana Margarita hoy, le duele la condición del hermano. Y empieza a clamar delante de Dios. Y empieza a pedir a Dios que Dios tenga misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver, aleluya, en el capítulo 19, verso 39, si no mal recuerdo, al final, después que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, dice que Dios se acordó de Abraham. Cuando Dios sacó a Lot de la tierra de Sodoma antes de la destrucción, dice la Biblia que Dios se acordó de Abraham. No dice que se acordó de Lot y los hijos, se acordó de Abraham. ¿De qué? De la oración que Abraham estaba haciendo delante de él antes de destruir Sodoma y Gomorra. Él empezó a interceder por su sobrino y a clamar delante de Dios, pidiendo que Dios tenga misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, hermano, podemos ver con la palabra del Señor. Dios decide, aleluya, y los ángeles se van a destruir Sodoma y Gomorra. Llegan a la gloria donde está Sodoma y Gomorra. Aleluya, dice que el hombre estaba a la puerta de la ciudad y cuando vio los ángeles, dice que fue y se inclinó y los adoró. Alabado sea el nombre del Señor. Los invitó, los trajo a su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando aleluya, los ángeles le declararon a Lot lo que iba a pasar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que aleluya, cuando estaba rayando el alba, los ángeles empezaron a apurar a Lot. Que se dé prisa. Mire, un carnal todavía anda entretenido, hermano. La venida de Cristo está a la puerta, las señales están cumplidas. Dios está por destruir esta tierra y todavía no ha dado vuelta, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En vez, hermano, de ya estar listo, estar preparado para salir de la tierra donde Dios la destruye, no, todavía anda dando vuelta, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios, aleluya, los ángeles saciaron de la mano de Lot y su familia y los sacaron fuera de la ciudad. Allá fuera de la ciudad le dijeron, va, escapa por tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, en esa decisión de Lot, como dije hoy, había algo que iba a marcar en la familia de Lot para siempre. Cuando nosotros, hermano, tomamos una decisión, aleluya, y nuestra decisión, aleluya, es terrenal, miramos para sacar provecho, como dije, nosotros vamos a traer dolor nuevamente. En esa decisión, aleluya, había algo que le iba a marcar para toda su vida. Había algo que iba a marcar en la vida de este varón.
Y yo estoy seguro, hermano, que cada vez que Lot se iba a acordar de esto, hasta el día de su muerte, esa herida le iba a marcar por la decisión que él tomó. Porque él metió su familia ahí. Porque él llevó su familia a ese lugar. Porque él, aleluya, como cabeza, tomó la decisión y metió a su familia a ese lugar. Vaya pensando, vaya meditando, hermano, aleluya. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones como Lot y después empezamos a reclamar a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Si tú tomaste la decisión. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, aleluya, el hombre empezaron a correr para salvar su vida, él, su esposa y sus dos hijas, dice que la mujer de Lot miró para atrás. Amén. Y quedó estatua de sal. Amén. Pero yo su esposa, Lot. Gloria a Dios. Y ella era cosa, hermano. Si bien, hermano, su esposa tomó la decisión, pero él llevó su familia a ese lugar. Amén. Él llevó su familia a ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Él llevó su familia y su esposa fue contaminada con Sodoma y Gomorra. Su familia fue contaminada por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted puede ver, hermano, aleluya, más adelante, que no solamente su esposa fue contaminada, sino también sus hijas. Sus hijas también fueron contaminadas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estaban allá, aleluya, pues estaban a salvo, aleluya, en aquel monte, dice que sus hijas dijeron: no tenemos marido para que siga, aleluya, multiplicándose nuestra generación. Vamos a llegarnos a nuestro padre. Se habían contaminado de Sodoma y Gomorra. Ellos dijeron: aleluya, vamos a emborracharlo a nuestro padre. Primero está tú y después estoy yo. Al otro día le volvemos a traer la otra tumba, hermano. Y eso sacaron de Sodoma y Gomorra, hermano. La familia de Lot se destruyó. Aunque él era un hombre justo, la Biblia dice que él, aleluya, afligía su alma en la condición de Sodoma y Gomorra. A pesar de todo eso, él tomó la decisión de ir a Sodoma y Gomorra. Dios, por gracia y misericordia, lo pagó, pero trajo una ruina para su familia. No será que hay alguien que está mirando con sumisión y está diciendo: ah, yo no aguanto más, yo me voy para aquel lado, yo no aguanto más la enseñanza que están dando en esa iglesia, yo me voy a buscar el evangelito más fácil. Ahí está la bendición. Nosotros vemos la bendición de Dios en ese lugar. Los hermanos, aleluya, el pastor ya ha cambiado su segundo matrimonio, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El diácono de la iglesia es un adúltero del diablo, pero ahí están ellos cantando el evangelio más fácil y alaban de Dios, están siendo multiplicados, tienen una bendición, el pastor tiene una 4x4, hay grandes ofrendas en ese lugar, está lleno de gente de esa iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será que alguien lo está pensando? El Señor, me voy a ir para ese lado, yo voy a buscar esa tierra. Donde no sea el nombre del Señor, esa tierra que alimente mi carne, esa tierra donde a mí no me prohíbe nada, yo puedo andar como yo quiero. Total, hay bendición, yo veo la bendición. Eso es lo que Satanás te muestra, después trae el dolor para tu vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Para ver la decisión que tomó ahí, hermano, le trajo dolor para su familia, trajo dolor para su vida. No perdió su esposa, hermano, en Sodoma. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en esta tarde? Aleluya. ¿Cuál es la visión que está teniendo en esta tarde, hermano? ¿Tiene una visión espiritual o tienes una visión como la de Lot? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos relata, hermano, bendito sea el nombre del Señor, de dos mujeres también que estaban con dos visiones diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Una se llamaba María y la otra se llamaba Marta. Bendito. Cristo llegó a la casa de Lázaro, donde
Llegó para compartir con ellos, pero Cristo donde estaba siempre hacía un culto, hermano. Gloria a Dios. Cristo no perdía tiempo. Cristo cuando llegaba donde llegaba, hermano, él lo primero que hacía es predicar y hablar. Cristo no andaba perdiendo el tiempo como muchas veces nosotros, hermano. Él tenía una visión clara porque él tenía un apuro de hablar de la palabra del cielo, de alimentar las almas. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo llegó a la casa de Lázaro y le sembró un fruto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí se reveló quién era Marta y quién era María. Amén. En ese culto se reveló quién es quién. Amén. Qué lindo que es eso, hermano. Sí, Señor, amén. Cuando aleluya llega el tiempo, hermano, aleluya, que se revela quién es quién. Amén. Porque muchas veces nosotros, hermano, aleluya, podemos engañar. Podemos engañar al pastor. Podemos estaban en la casa de Lázaro, comenzó el culto y Cristo empezó a predicar. Y María estaba con la visión espiritual alimentándose. Alimentándose. No dejaba caer una palabra en tierra. Ella necesitaba una sed. Aleluya. Y tenía una sed su alma de alimentarse de la palabra. Y estaba sentadita ahí escuchando. Y Marta, que tenía la visión carnal, empezó a mirarle a María cruzada así. Ah, yo me imagino que Marta andaba haciendo las cosas, hermano, andaba corriendo de aquí para allá y le miraba a María que estaba sentadita. Y sabe lo que había pensado, esta es una vaca, no me quiere ayudar. Gloria a Dios. Muchos cristianos en estos tiempos. Miran al hermano de reojo. Cuando el hermanito se empieza a meter a orar. Cuando el hermanito se empieza a meter a ayunar, cuando el hermanito busca de alimentarse espiritual, ya le empiezan a amenazar, se quiere dar espiritual. Se quiere acomodar con el pastor ese. Bendito sea el nombre del Señor. Así piensa el carnal, hermano. Así piensa que tiene la visión carnal. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, sí, ese va temprano al culto a orar ahí para que le vea el pastor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios está hablando en esta tarde, hermano, porque hay más visión carnal que espiritual en estos tiempos. Hay más visión de Marta que de María, hermano. Y necesitamos la visión de María. Necesitamos mujeres y hombres con la visión de María para llevar esta obra adelante, para llevar a la gloria del Evangelio adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí Marta le estaba mirando a María. Y María estaba ahí al lado de la iglesia recibiendo la palabra. Amén. Y no aguantó. Porque, hermano, el que tiene una visión carnal no aguanta. Tarde o temprano va a saltar. Siempre le dan al hermano Ramón de la Marta, ¿no? Ah, sí, porque él se va temprano a orar, anda al lado del pastor y el pastor siempre le llama y él está. Bendito sea el nombre del Señor. Le llama a los ayunos y siempre está. Así es, porque se quiere hacer ver, porque quiere un puesto en la iglesia. Esa es la Marta, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una triste realidad, hermano. Estamos viviendo ese tiempo, hermano. Sí, señora, amén. Marta estaba ahí y no aguantó, hermano. Y le cortó el culto, hermano. Mira hasta dónde estaba aguada Marta, hermano. Le cortó el culto al Señor, hermano. Imagínese, hermano, que te estemos predicando y hermano Luis, hermano, voy a decir algo. Usted no puede cuidado que siempre a mí me toca revocar en la iglesia. A mí todos los domingos me toca trabajar, los sábados me toca trabajar, tiene cuidado usted de eso. Gloria a Dios. Y el hermano va siempre viene a ayunar, siempre viene a orar, siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé a quién Dios está hablando en esta tarde. Gloria a Dios. Pero Dios está hablando en nuestra vida esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Marta no aguantó.
y le salió al cruce al Señor. Él dijo: no tienes cuidado de mí, que mi hermano me está dejando atender a mi sola. Yo estoy acá mirando por mirando, poniendo el platito, poniendo la comida, que eso no se me pase de sal para servirte a ti. Gloria a Dios. Carnal, y el Señor le dijo: alabado sea el nombre del Señor. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Pero antes le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Marta ahí? Marta, no vas a tener otra oportunidad de un culto de esto. Marta, esta es la oportunidad y una bendición para tu vida. Y tú estás dispuesto a aprovecharlo todo porque estás turbada, Marta. Estás afanada en tu quehacer. Y esta es la bendición. Si tú no aprovechas este culto, tú te pierdes esta bendición. Pero María tiene una bendición espiritual y ella está aprovechando esta oportunidad porque sabe que por ahí no va a tener otro culto como este. Entonces se está llenando de mi presencia, se está llenando de mi palabra y no se le será quitada esta bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo único que no hace levantar la
las tempestades, es la fe la que nos mantiene firme y en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor habló a Pedro. Amado Señor, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, dijo Simón, Simón, Satanás te ha pedido para sanar de antes el prodigio, pero yo he rogado al Padre que no te falte fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y aleluya, María se estaba alimentando de la palabra porque iba a llegar tiempo difícil para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. María y Marta con una visión diferente. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos relata, hermano, de esos dos varones también con dos visiones diferentes. Y ese era Eliseo y Giesi. Giesi con su vista carnal y Eliseo con una vista espiritual. Cuando aleluya vino aquel general, hermano, vino aleluya a buscar ayuda y Dios se glorificó en la vida de este hombre. Dice que este hombre, hermano, trajo presente. Gloria a Dios. Pero como aleluya Eliseo tenía una visión espiritual, él dijo: no, yo no puedo recibir esto. Porque esto le pertenece a los sirios. Pero el carnal, como Giesi, digo, ¿cómo va a desaprovechar esta bendición? ¿Dónde está la cabeza de Eliseo? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eliseo sabe aprovechar lo que Dios le quiere dar. Ahora yo me imagino meterse en la mente de Eliseo, de Giesi, perdón. Y empezó, aleluya, a pensar en su mente. Si Eliseo no quiere, yo lo necesito. Yo voy a salir corriendo. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos desaprovechar esta bendición de Dios. Porque el carnal todo lo ve bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo ve bendición. Yo recuerdo, hermano, que un hermano predicador, un hombre de Dios. Una vuelta vino un narcotraficante, hermano, muy enfermo. Y vino, él andaba de novio con una, aleluya, con una hija de una cristiana. Y vinieron a este predicador. Este hombre, aleluya, oró por este hombre. Y este hombre se sanó. Dijo este hombre, por lo que había hecho, dijo: tome, yo voy a darle esto, recíbalo. Una buena cantidad de dinero. Y el hombre de Dios dijo: yo no puedo recibir tu dinero, porque ese dinero está manchado con sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Una visión clara espiritual. Pero menos ni menos, hermano, si ese hombre era un hombre carnal y así, una bendición de Dios, no importa cuánta gente se mató por ese dinero, lo guardaba y lo llevaba. Total, es plata, yo no fui, no lo hice. ¿Quién no haría eso? No, un carnal lo haría, ¿no? Un carnal lo haría. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aleluya, a Jesús le pasó lo mismo. Aleluya, dice, yo no puedo recibir esto. La misma situación, porque esto no es de bendición. El carnal salió corriendo detrás de la bendición, aleluya, de los siglos. Como hay muchos que están corriendo detrás de las bendiciones de los siglos. Y usted le va a decir: ¿cuál es? Y la viejita pagana, hermano. Ay, el pastor no sabe si nosotros acá festejamos la Navidad, las almas van a venir. Amén. Si el pastor acá permite que hagamos, festejemos el día de la madre, hermano, van a venir las madres con sus hijos, hacemos un culto y ganamos las almas. ¡Ay, poder! ¿Cuántos días están pensando así, hermano? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos días dicen: ay, vamos a hacer una cancha de fútbol, ahí armamos una cancha de fútbol, vienen los jóvenes, le hacemos jugar un rato de fútbol, se le dan una trompada, discuten, dicen malas palabras, después lo traemos a la iglesia, si no tenemos, hay que usar estrategia. No hay que desaprovechar las bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hombres de Dios, hermano, han perdido la visión espiritual? Y hoy andan, hermano, tras la migaja de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Recibiendo migaja de los políticos. Vendiendo el evangelio por un poco de dinero, hermano, que le pueden dar a los políticos. Hermano, yo conozco iglesia, aleluya. Yo cuando supe estas cosas, lo dio en mi corazón. Gloria a Dios. Hermano, aleluya, y no
lo alzaron en la plataforma. Ese hombre, aleluya, corrupto, hijo del diablo, porque no es otra cosa.